Buenas tardes, un gusto en saludarles. Soy Andrea Gutiérrez, profesora asociada regular de Geografía Económica de la Universidad de Buenos Aires y directora del programa Transporte y Territorio del Instituto de Geografía de la UBA. Yo les recomiendo hoy el primer atlas virtual y gratuito con cartografía temática sobre transporte y movilidad, elaborado a partir del análisis espacial de una encuesta de movilidad domiciliaria. Es el Atlas en modo Cartografías de Movilidad del Área Metropolitana de Buenos Aires 2009-2010. ¿Por qué es importante el Atlas para los estudios urbanos? En primer lugar, porque el análisis espacial es una metodología clave del estudio territorial y porque la movilidad es una dimensión constitutiva del territorio y de la dinámica de las territorialidades que expresan su uso. Movilidad y territorio son indisolubles. En segundo lugar, porque las encuestas de movilidad domiciliaria son fuentes de información oficial y son insustituibles por varias razones. Una, porque son estadísticamente representativas de la movilidad cotidiana a escala territorial de aglomerados urbanos en su conjunto. Dos, porque relevan viajes mediante todo tipo de transportes, públicos o privados, motorizados o no. Tres, porque identifican no solo los viajes de la población residente, sino las características socioeconómicas de la población y su localización. Estas razones hacen indispensables a las ENMODO para contextualizar la información más dinámica que hoy es posible generar por otros medios, como la telefonía celular o las tarjetas prepagas de transportes públicos, pero que no reúnen estos mismos atributos metodológicos. En tercer lugar, porque el análisis espacial de las ENMODO presenta particularidades que lo tornan complejo y porque la representación cartográfica de sus resultados es poco frecuente, no solo en el caso de las ENMODO hechas en Argentina, sino también de otras ciudades de Latinoamérica. Colombia tiene una importante producción reciente de encuestas de movilidad domiciliaria, tanto para el área metropolitana de Bogotá y del Valle de Aburrá. Ambas de sus publicaciones cuentan con cartografía que puede dar lugar a cotejos o comparaciones interesantes. Por estos motivos que les vengo de comentar, el Atlas en modo contiene mapas, pero también capítulos que recuperan los aprendizajes involucrados en su elaboración, con reflexiones conceptuales y descripciones metodológicas detalladas acerca del uso del Atlas en modo para el análisis espacial y la producción de cartografía. Esto puede ser de utilidad para explotar encuestas de otras ciudades. También tiene un capítulo que ofrece un panorama de la evolución del área metropolitana de Buenos Aires en comparación con la encuesta precedente, que es del año 1972. Este hecho torna valiosa la información del ENMODO 2009-2010, por más que tiene una década de vida, ya que es un hito indispensable para la construcción de tendencias. Por último, el Atlas acompaña cada uno de sus 30 mapas con epígrafes. Estos epígrafes iluminan algunas de las diversas interpretaciones y análisis posibles de la información conforme a los intereses de consulta y el diálogo que cada lector puede establecer con el mapa y con el diálogo de los mapas entre sí. La cartografía facilita que un público amplio visualiza información estadística cuyo procesamiento es complejo, permite derivar información nueva sobre transporte y movilidad que es útil como diagnóstico, como insumo para investigaciones, para la toma de decisión en políticas públicas y para la gestión del territorio en general. El Atlas cuenta con el apoyo institucional de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET y la fiscalización del Instituto Geográfico Nacional. Es de mi autoría y fue realizado con la participación de Leda Pereira en la elaboración de datos en modo, Mariana Bruschi en la elaboración de cartografía, Jorge Blanco y Ricardo Paulás en la elaboración de epígrafes. Pueden descargarlo gratuitamente en la página del programa Transporte y Territorio de la UBA. Vamos a presentar el Atlas en la Semana Nacional de la Cartografía el próximo 24 de junio. Los esperamos.